sido un año, el 2021, muy largo. Está terminando la temporada, todavía no la terminamos, la temporada 2021-2022. Pero muy contento porque el club ha obtenido logros muy importantes. En principio, mantener la categoría en la Liga Argentina, darle la jerarquía al club para que pueda seguir jugando este torneo nacional tan representativo del básquetbol argentino, y estar ahí metido como San Juan, digamos, y como Hachal, es muy importante para nosotros. Y bueno, tratando de darle más vuelo a las divisiones inferiores, dándole mayor trabajo a los chicos y tratando de homenajear y darle, digamos, reconocer toda la gente que ha trabajado mucho por el club. Bueno, recién te escuchaba unas palabras muy sentidas. Y sí, porque Renzo ha sido el asistente técnico del torneo federal 2021, después le tocó marcharse, ahora ha vuelto de nuevo al club. Bueno, ha reforzado muchísimo las categorías inferiores, han vuelto un montón de chicos. Eso nos llena mucho de alegría, así que hay que seguir trabajando, esto no para nunca. Gracias a Dios se ha incorporado mucha gente a la institución, estamos trabajando muy bien. Y bueno, yo ya me toca entregar la presidencia del club y en manos de gente que realmente viene trabajando hace mucho en la institución también, y eso me llena mucho de orgullo, porque son aquellos chicos que hicimos nosotros desde el 2001 en adelante. ¿Cómo es dejar la presidencia después de tantos logros, tantos desafíos, y me imagino también tristezas, un montón de cosas, ¿no? Y son sentimientos encontrados, pero yo al club voy a seguir trabajando, digamos, con ellos, los voy a seguir ayudando, así que para mí, digamos, es simbólico, digamos. Obviamente son muchos años, muchos años ejerciendo con mucha responsabilidad la tarea de llevar adelante este club que tanto amo y que es parte de mi familia y parte de mi ser, digamos. Es una pasión para mí, todo el mundo lo sabe, pero estoy muy contento porque vienen chicos nuevos y esto es la vida, es parte de la vida, digamos, que tenés que ir dejando. Es un tiempo, vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, y esperemos que ellos tengan realmente tanto éxito como hemos tenido nosotros, que creo yo me siento muy gratificado. Son muchísimos torneos en divisiones inferiores ganados, 9 torneos provinciales, 1 torneo federal, el predio, la obtención, en este momento acaba de llegar el colectivo que hemos comprado para el club, la combi, y bueno, más que nada el respeto que nos hemos ganado a nivel provincial y nacional. Creo yo que es lo más importante que se ha ganado Hachal, porque no es un club, esto lo gana la ciudad, y la ciudad de Hachal se ha ganado ese respeto a nivel provincial y nacional. Sabemos que las instituciones quedan, que las personas van pasando, pero ¿por qué la decisión de irte? Y porque un tiempo yo tengo otras responsabilidades también en mi vida, y creo yo que hace falta renovación también en un montón de los clubes, necesitamos oxígeno. Y yo principalmente, que he estado con mucha carga durante muchos años, también creo que me hace falta tomar un poco de aire y estar un poco más con mi familia. Pero no al club, voy a seguir acompañándolo, porque en estos momentos estoy abocado a lo que es la construcción de la cancha y todo el tema de movilidades, lo cual no es poco seguir ayudándolo a los chicos con eso. Lo que destacamos, y bastante, es la cantidad de chicos pequeños que eligen este deporte, que antes no era así. Bueno, el básquet le está dando la posibilidad a chicos que sea una fuente de trabajo, digamos. Hoy estamos generando 3 o 4 pibes que van a jugar Liga Argentina, que van a firmar contrato por primera vez. Si bien el sueldo no son tan grandes, pero esto implica algo muy bueno para ellos, que tengan un emolumento para poder estudiar, para poder cursar a distancia. Como te doy un ejemplo, como Martín Molini, que va a ser el tercer o cuarto base que vamos a tener para la Liga Argentina, un chico U17 que está jugando en estos momentos torneo regional con Urquiza en la fusión que hemos hecho. Así que imagínate que es un logro muy importante para el club, y el club viene trabajando. Tenemos que entender primero que el club es un club social. El club primero va a contener a los chicos y después vamos a intentar hacer deportistas profesionales.